Buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Legends, en el que vamos a ver la actualización de iconos que estáis viendo ya aquí para todos los campeones. De hecho, quiero agradecer en este caso a League of Legends Leaks porque me ha pasado esta información y aquí vamos viendo. Ya hemos visto el de Graves, el de Nami y el de Jarvan. Aquí tenemos los nuevos iconos en el caso de Jayce, que tenemos tanto los de la forma de martillo actualizados como también los de la forma de a distancia, de escopetilla. Le pasa exactamente lo mismo a Lee Sin, estos son los de Lee Sin cuando es la forma normal y aquí cuando tenemos esa mejora, esos cargados. La verdad es que están muy guapos y de hecho por estos iconos podemos interpretar algunas cositas. Aquí tenemos Leona también, como podría ser en este caso el reward de Malphite en un futuro. Ojito, cuidado, porque de hecho fijaos ahí la habilidad que se ve el Malphite un poco diferente. También tenemos nuevos iconos en este caso para Nami, Olaf, que están muy, muy, muy top. La verdad, los iconitos de Olaf a mí personalmente me han gustado muchísimo y creo que le dan, pues, ya que a Olaf le hicieron un Mind Scope en este caso más estos iconos, pues oye, creo que la verdad es que están bastante guay y que sobre todo, pues considero que lo único que ya le faltaría sería, pues, ese reward quizá, pues, visual, ¿no? Que es lo que muchos campeones realmente, pues, necesitan a día de hoy en League of Legends. También tenemos nuevos iconos en Orianna, que esto ya de hecho los pudimos ver en el pasado, ya que Riot en este caso, pues sí que es cierto que nos los mostró. Y bueno, pues la verdad es que están, pues, bastante chulos también, la verdad. Pero en este caso sigo opinando lo mismo. Quizá Orianna necesite un Asu o un reward en este caso, pues visual, que le vendría bastante de locos. También tenemos aquí los de Varus en este caso, que están muy chulos. A mí me han gustado mogollón, con lo cual, pues creo que es un acierto en este caso total estos nuevos iconos, como decimos, de Varus. También vamos a tener nuevos iconos, en este caso en Vayne, también una campeona que quizá necesita también un poquito un reward, en este caso visual. Y nos vamos con los que para mí son los más guay, o al menos los que más me han impactado. Y es que tenemos los de Zed. Fijaos que parece un campeón nuevo, parecería como eso, como si Riot Games incluso estuviese pensando en hacerle un reward. Y por último, pues terminamos en este caso con los de Blitzcrank. Así que estos son los 14 nuevos campeones que van a estrenar iconos. Veremos si en el futuro Riot Games decide seguir haciendo alguno más. Así que lo dicho, espero que os guste, comentadme qué os parecen y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!